convirtió en animal. No, él era un hombre como todos, pero su mente se le puso animal. Y él se mojaba, dice la palabra, con el rocío del cielo. Sus uñas crecieron como uñas de águila y su pelo como plumas también. O sea, él anduvo como un animal, comiendo hierba 7 años, siendo un ser humano. Lo que Dios le cambió la mente y por juicio, por su orgullo, le hizo recibir a él, únicamente a él, la consecuencia de su pecado y anduvo como un animal. Era su radio de acción, él mismo era su problema. Él se rebeló contra Dios, Dios lo castigó a él. Pero miren este segundo ejemplo. Cuando Jacob obtuvo con engaño, Jacob obtuvo con engaño la bendición de Isaac, su padre, fingiendo que era Esaú, debido a que el radio de acción de Jacob en ese momento era solamente familiar, también las consecuencias de su mentira fueron enmarcadas en el ámbito familiar. Ello afectó relaciones con su suegro, con su hermano, perdón, con su padre, con su madre, con su suegro, posteriormente. ¿Recuerdan eso, verdad? Uh-huh. Engañó a su papá. Papá dijo, cuando llegó después su hermano, ¿pero quién estuvo aquí? Recuerda, yo lo bendije. Y dijo, Isa, vete de aquí, hijo mío, huye. Y también su madre dijo, vete, porque tu hermano te quiere matar. Y fue a culpar a la mamá, como ustedes se acuerdan. Ella fue quien le incitó a ir a vestirse de Esaú. Y le fue mal a Rebeca por eso. Y también, por supuesto, con su hermano, que enemistad hubo. El pecado en el radio de acción familiar en que Jacob se desenvolvía, el pecado de él afectó ese radio de acción familiar. Y después con el suegro, que Dios es tan tremendo, hermano, que lo que el hombre sembrar es que dice, es como él engañó a su hermano, el suegro le cambiaba la mujer, el salario a cada rato, era un problema con el suegro. Ok, yo tengo un buen suegro, que predica muy largo, pero es buena persona. Esta debilidad humana debe ser considerada real en la vida de aquellos para quienes trabajamos en el reino de Dios. La gente con quien trabajamos está sujeta a fallar también. ¿Estamos aquí todavía? Qué bien, yo trato a mi iglesia, ¿verdad? Yo soy tan cariñoso. Estaba oyendo un pastor hoy, y a veces digo, qué bueno, yo soy una gente que no hable de ahí, que no cambie yo. Oyendo un pastor por la radio, dicen, ustedes están sordos, decía la iglesia. Con esa cara de guarajo, dijo uno un día. Ese es otro, pero aquí te decía, y parecido, dice, ustedes están sordos. Ese de guarajo ya lo conozco. Entonces, yo digo, como dijimos aquí hace 2 clases atrás, enseñando un poquito, dijimos, nunca diga, ¿cuántos me están entendiendo? Lo que debo decir es, me estoy explicando bien, porque supone que mis oyentes saben oír y son personas normales. Así yo soy el que me puede explicar tan mal que no me entiendan. Y debo decir, me estoy explicando bien, para que no sean ellos los afectados, sino yo. Es una falta de respeto traer personas a unas bancas, a una silla y ofenderlos. Eso no es el método de Cristo. Yo puedo predicar la verdad más fuerte, pero sin ofender a las personas, porque eso no es falta de educación, por lo menos falta de ministerio educado. La actitud nuestra en tales casos, cuando hay hermanos que son débiles, ¿okay?, puede ser medidora de justicia. Si nos portamos intolerantes, crueles, acusadores, etc., con los que por debilidad caen, eso muestra que una viga mayor puede estar en nuestro ojo, como nos enseñó Cristo. Pecador, mira lo que hiciste, sin vergüenza, tú eres cristiano. ¿Qué dijo el Señor? Mira primero, ¿qué dice? La viga. Porque lo que tú estás mirando en aquel es una pajita nada más. Muestra además, cuando somos intolerantes, crueles, con los débiles, que no amamos a nuestros hermanos de verdad. Debemos tener en cuenta la debilidad ajena y presupuestar la forma correcta de ministrar a los hermanos en sus debilidades, como lo hizo el Señor con Pedro después de su caída. Ahí le puse una cita que no existe en la Biblia. Juan 221:15. Espero que ustedes se rían un poquito y cambien de... Ok, quiten uno de los dos. Lo arreglé en mi computadora y parece que otra vez lo voy a poner. Juan 21:15-17. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Pedro, me negaste, eres un descarado.
Así fue Pedro, que decía, fue duro con Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿por qué tú me negaste? Pedro, ¿qué te pasó? Pedro, no, le digo, Pedro, me amas, por tres veces que me negaste, tres veces quiero ir, y que no fue por falta de amor que lo hiciste. El Señor sabía que Pedro no tenía fuerzas para... Es curioso cómo Jesús sabe nuestras debilidades, y Él las presupuesta cuando nos llama. ¿Sabía Jesús que los discípulos que Él tenía eran unos cobardes? Lo sabía. Fíjense, cuando los matan a Jesús, los 11 que le quedan estaban escondidos en un cuarto, dice la Biblia, por miedo de los judíos. Él sabía que eran cobardes. Pero los usó, los mandó, los estimuló a predicar, los entrenó, los reunió, los animó, le dio un buen ejemplo de trabajo fiel. Y no acusa a Pedro porque Pedro no negó al Señor porque le faltaba amor. Lo negó porque quiso ser leal. Y como aquel chofer, aquel hombre, aquel general que quería un chofer, usted sabe la historia, ¿verdad? No usó al que decía, yo quiero decirte que me puedes usar a mí, que yo manejo tan bien, que me pongo ahí casi a una pulgada del precipicio y no me caigo. Ven otro, y yo manejo ahí, que yo estoy ahí a una media, un centímetro del precipicio, y yo te aseguro que tú no te caes conmigo al carro, ahí en el precipicio. Mandó a buscar a otro, y dice, ven, si yo lo respeto tanto a usted, yo tanto lo admiro a usted, que yo por su seguridad, yo le manejo por lo menos a 2 metros del precipicio, porque no quiero arriesgarme. Prende la moraleja. Pedro negó al Señor porque se pegó mucho al precipicio. ¿Y cómo Jesús presupuestó que los discípulos no tenían fuerza para enfrentar la guerra con el diablo? Cuando viene Judas con la turba, el Señor mismo dijo a los soldados, ¿a quién buscan? Si es a mí, aquí estoy. Él dijo, dejen ir a estos, a mis discípulos, déjenlo ir. Amén. Él sabía que la guerra era de un nivel. Fíjense, cuando Pedro le corta la oreja a Malco, él dice, ¿por qué lo hace? Tú no sabes que si fuera por defenderme, yo clamo ya. Y me envían 12 legiones de ángeles. 72,000 ángeles. Son 12 legiones. Una legión tiene 6,000 soldados. Si yo clamo al Padre, me envía 12 legiones. 12 por 6,000, 72,000 ángeles podían bajar allí a defender a Jesús si él clamaba. Y uno solo no. Y él dijo, aquí me tienen, soy Jesús, tómenme como cordero llevado a matadero. Y dijo, dejen ir a esto, porque él sabía que ellos no eran tan fuertes como para soportar el embate diabólico de aquella noche. Pedro dijo, yo voy a ser fiel, ya le corté la oreja a este y ahora a otro mente le corto la oreja. Y siguió a Jesús, aunque de lejos, pero lo siguió. Estaba caminando muy cerca del peligro y por eso cayó. El Señor sabía que él no podía. Se lo avisó Pedro, esta noche me negarás. No, yo no, él sabía. Entonces, él sabe que somos débiles y él ha hecho presupuesto para fortalecernos cuando nos debilitamos y levantarnos cuando nos caemos. ¿Amén a eso? Amén. Clase más alentadora, ¿verdad? Si nos queremos levantar, ¿por dónde vamos? ¿Cómo debemos presupuestar en la obra de Dios? Ok. Es tan importante que hagamos un presupuesto para ayudar nuestra debilidad que Pablo le recomendó a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Eres débil, cuídate, Timoteo. 1 Timoteo 4:16. El gasto que debemos hacer para que nuestro propio yo no nos traicione es importantísimo. Se debe presupuestar el entender o velar sobre esta verdad, que la disposición que sentimos en nuestro espíritu hacia el Señor tiene un contrario en nosotros mismos. La carne es débil, dice la palabra. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios en el aspecto espiritual y moral, pero no en lo físico. Génesis 1:26. O sea, físicamente no somos como Dios porque Él no es un hombre. Él no tiene esta mano, un brazo, un hueso, una pierna, una coyuntura. Él es espíritu. Luego, esa imagen y semejanza con Dios fue afeada por el pecado. Pero Cristo vino a regresarnos esa imagen espiritual y moral con Dios. Sin embargo, todavía cargamos a la vez con la otra naturaleza caída. Se debe presupuestar un tiempo diario a solas con Cristo. Cristo le hizo ver a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, esta noche misma de su apresamiento, que aquella noche de batalla debían haber velado con Él, aunque fuera una hora. ¿Qué tiempo
oramos diariamente, Él dice, aunque sea.